Amigos, estamos llegando aquí al Hotel del Portal en San Miguel de Allende. Y estamos aquí, miren, pudimos agarrar esta habitación y estamos al pie de la parroquia de San Miguel Arcángel, miren. Está muy bonita, la verdad. Vamos a darles un tour de aquí del cuarto, Lalo. Aquí está muy bonito, miren. Está amplio aquí el cuarto. Su aire acondicionado. Según eso, aquí se quedaron varios famosos ya. Nos comentan que aquí varios famosos se han quedado. Miren, está el aire acondicionado. Su televisión de buena medida. Y luego acá, por este lado, hay unos escaloncitos. Está el medio baño. Muy bonito. Y acá está ya la regadera, miren. Son dos regaderas, miren, de veras. Son dos regaderas. Órale. Está chido. Las llaves, miren. Yo dije, pues ¿dónde están las llaves? Pues ¿dónde están las llaves? Vamos subiendo aquí a la terraza del hotel y vean qué vistas tiene, miren. Miren nomás. San Miguel de Allende, estamos a unas 5 horas más o menos de Guadalajara. Más o menos. Está bien tranquilo, miren, allá hay policía turística. Está la plaza, nada más que tanto árbol pues no se ve muy bien, pero está muy bonito ya estando allá abajo. Y como les digo, esa es el balcón de la terraza, pues, del hotel que nos quedamos. Y ahorita vamos a visitar la iglesia. San Miguel de Allende fue fundada en 1542 y se le denominó como San Miguel del Grande. Y aquí estamos, admirándonos de tanta belleza que tiene esta ciudad. Muy bonito, mire, mucha gente, mucho turista, la verdad que me ha sorprendido de buena manera tanto turista y todo muy pacífico. Ahorita vamos a seguir recorriendo aquí su plaza y sus calles. Que en Barcelona hay una muy parecida, pero lógicamente mucho más grande que esta, pero que tiene las mismas facciones o la misma arquitectura, más o menos. Se parece mucho. Ahí sí le podemos dejar una imagen aquí en el video para que las vean. Pues vamos entrando para conocerla por dentro. Parece que va a haber evento.
bonita la catedral. Aquí está la imagen del santo. San Miguel Arcángel. Es el de la espada, es el bueno. Amigos, se siente una energía muy, muy especial aquí, la verdad. Pues es un templo lleno de historia. Y se siente una energía muy, 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 muy fuerte, pues. Y muy bonita. Miren, esta cantera me hace mucho recordar de la cantera de Arandas. Es muy parecida a este tipo de cantera y muy bonita. Enchiladas rojas con un pedacito de bistec, miren. Provechito. Y pues una cervecita también para que haga buena digestión. Saludos. Seguimos aquí en San Miguel de Allende, miren. Ahorita está el grupo Amber. Está el grupo Amber y pues como ven, sí hay mucha gente, miren. Tiene mucho auditorio. Está imponente la basílica, está imponente. Porque me hizo sentir que mi vida no tenía. Antes de ella no sabía que alguien podía amarme así. El clima está sabroso, está fresquecito nada más. A gusto, a gusto. Y dice: la niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. Porque me hizo sentir la mera lotería. Desde ya no sabía que alguien podía amarme así.
que el otro, que el que está allá o no? Casi por ahí van, porque no sé si ahí tenga la fecha. Allá sí tienen la fecha para allá, pero es de... Se empezó a construir en 1740 y tantos. ¿1740 y tantos? Sí, entonces ya tiene mucho. ¿Está bien grande, ah? Sí, pues desde aquí en la esquina hasta allá, más allá abajo. ¿Y este no es de los templos que tienen túneles o algo así? No. Fuimos a Cocula hace poquito. Allá sí. ¿Y allá tiene túneles? ¿Tienen túneles allá? Pues no sé si el, ese que está allí, el pico se la... Ey. Parece que algo que es... Ah, sí, ese parece que sí tiene algo de... Sí. Oye, algo que parece que sí tiene túneles, ese el principal, se me hace. ¿De allá? El principal, sí. Fuimos allá y luego daban para... Los túneles daban como para el cerro, daban para otros templos o daban para casonas grandes. Entonces, ¿tiene su por qué, no? ¿Por qué los hacían? No. Sí, por los frailes, por si llegaban. Era muy peligroso. Y luego, fíjate. ¿Cómo se llama? La Guerra Cristera. Por eso lo hicieron. Lo hicieron. Dicen que cabía una persona con un caballo en ese túnel. Y luego estaba así en la pared, pusieron como el mapa de los túneles. Disculpe, mi jefe, por las piedras. Ah, sí se ve bien grande la construcción. Sí, está bien grandísimo. Esa es la principal, pero... Este tiene más campo que ni aquella. Sí. ¿Mañana qué horas abren para echarnos una vuelta? 9:30. 9:30. ¿También celebran misa aquí? A las 11:30. ¿11:30 aquí la misa? Ah, bueno. Sí. Ándale, pues, gracias, amigo. Sí. Dice que este templo tiene más tiempo que aquel. Y que es mucho más amplio, pues. Y sí le creo. Pero mañana venimos a ver si podemos investigar un poquito más de este templo. Amigos, esperen una serie de videos desde aquí de Guanajuato. Por el momento pues ya nos agarró la noche, ya vamos a descansar. Y el próximo día de mañana nos vemos en otro bonito video. Gracias, hasta luego.